Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Nos ocupará hoy en conversación, ya lo anuncié la pasada semana, una memoria cabal y ponderada de los últimos programas emitidos, un compromiso al que Emilio Saldaña y yo venimos atendiendo con una periodicidad más o menos cada 2 meses. O sea, buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, ya te dije, hoy vamos a hacer esa evocación de referir nuestros programas y tendremos, por otra parte, ocasión de darle un buen repaso al Mayo francés del 68 en el intermedio de la sección de No tienes por qué saberlo, porque esta vez se lo vamos a dedicar exclusivamente a eso, ¿no? O sea que, ya a ver si te pongo en situación, a ti y desde luego a nuestros espectadores. Con todo, hemos de mencionar hoy, en memoria de homenaje y gratitud, a 3 personas muy recientemente fallecidas. 3 personas, digo, españolas. Después hay una agregada de norteamericana a la que nos referiremos seguidamente, por lo menos desde un punto de vista testimonial. José María Íñigo fue toda una personalidad relevante en el ámbito precisamente de la televisión. También de la música, una referencia imprescindible, y su magisterio en la dirección y presentación de programas fue algo realmente, bueno, pedagógico en todos los sentidos, una muestra de talento permanente. Yo recuerdo de manera muy particular un programa de los años 70, Estudio Abierto. Estudio Abierto, yo creo que es un ejemplo claro en televisión española, lo fue en su momento, que resultó innovador, singular, moderno y particularmente atractivo. Todos los calificativos que le convenían, no ya al buen hacer, sino a la propia personalidad de José María Íñigo. Bueno, también Directísimo, es otro programa que naturalmente puede recordarse bien. Y en todo caso, la personalidad, repito, eso de estar en onda, que se decía desde el punto de vista musical, es decir, de estar a la última, en el sentido de la moda, esto lo representaba José María Íñigo de una manera señera. También nos dejó estos días Antonio Mercero, director y guionista de cine y televisión, con una maestría inteligente en su quehacer, en fin, que en realidad forma muy buena parte de nuestra historia reciente, de la de todos nosotros. Evocar, por ejemplo, las series de Crónica de un pueblo, bueno, en plural, Crónicas de un pueblo, años 70, Verano Azul, ¿quién no recuerda esa serie? Y Farmacia de Guardia, yo creo que simplemente hacer mención de esto es hacer un reconocimiento vivo y fecundo de la memoria de Antonio Mercero. Por cierto, sea también de citar que escribió un guión que lo coescribió junto con José Luis Garci, un éxito memorable en el año, creo que 72. La cabina, protagonizada por José Luis López Vázquez. Un asunto complejo desde el punto de vista psicofilosófico, podríamos decir, ¿no? Recibió muchísimos premios y en concreto el prestigioso premio Emmy Internacional.
En fin, ya por último, es por igual de lamentar la muerte de Julio López Hernández, escultor madrileño notabilísimo, formado en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Conoció más tarde en la Escuela Superior de Bellas Artes a Antonio López y a Lucio Muñoz, naturalmente entre otros. Fue autor de numerosos monumentos y esculturas públicas en toda España y además su obra, que se corresponde con el realismo formal y que tiene un sello impecable de singularidad, tiene además un aliento poético importante. A Julio López Hernández la poesía le gustaba de manera particular, hondamente, y así la inspiraba a obras como la de García Lorca, la escultura de García Lorca en la Plaza de Santa Ana de Madrid, la de Antonio Machado en Sevilla o la de Gerardo Diego en Santander. Amigo personal, emotivo y frecuente de un pintor genial, también adscrito al realismo formal, Antonio López, podríamos, no sé si decir el Velázquez de nuestro tiempo. Bueno, en fin, esto siempre será controvertido, ¿no? Sí. Pero en todo caso, un manchego ilustre, ¿no? Pues eran amigos personales y junto con el hermano, con Paco López Hernández, hermano de Julio, y el propio Antonio López, entre los tres, dieron lugar a una obra seguramente muy reconocida por los espectadores, que es una obra monumental de tamaño, casi faraónica, podríamos decir, de los reyes actualmente eméritos, Juan Carlos I de Borbón y Sofía de Grecia. En fin, citar, decía a modo complementario, que estos días, todos lo saben, se acaba de morir Tom Wolfe. Y de Tom Wolfe hablaba ahora con Emilio hace un momento. Claro, Tom Wolfe es una personalidad a la que habría que dedicarle, no sé si uno, pero medio programa desde luego. Una personalidad de un corte, digamos, por una parte extravagante, en su sentido más retro, ¿no? Y, sí, sí, es un, yo decía, un dandismo retro. En efecto. En el sentido de que quería ser un elegante de los años 30, trasplantado a la Nueva York de los años 90. Así es, yo creo que la definición es del todo pertinente y exacta. En cuanto a su literatura, hablaba yo de que sí, es verdad, tenía una cierta desenvoltura literaria importante, incluso más allá de lo periodístico. Y desde luego escribió todo un bestseller en su momento, que fue La hoguera de las vanidades, de la que en España se hizo una traducción magnífica a través de Anagrama, del sello de Anagrama. Sí. Bueno, cualquier día nos referiremos a Tom Wolfe. Y en fin, que vamos ya, ahora sí, con nuestro repaso de los programas últimos, ¿verdad? Venga. Hay que decir que la última comparecencia que hicimos fue el pasado 10 de marzo, con lo que ya se ve que lo de los dos meses se ajusta muy bien, ¿no? Había coincidido, por cierto, con otro fallecimiento entonces, el de Antonio García Trevijano, sí, que aquí glosamos, ¿no? Bueno, pues empecemos pues por el programa inmediatamente siguiente, que lo fue el del 17 de marzo. En el que tuvimos como invitado a una persona que nos complace mucho tener aquí siempre, Guillermo Ferrández, y con él hablamos de surrealismo. Yo creo que este es uno de los programas, bueno, es el primero, digo, de la serie que ahora estamos evocando, pero en todo caso yo creo que es el que tiene una particular enjundia para que nos pueda mover a comentario, ¿no? Yo podría decir que hubo facetas varias que quise acometer en aquel momento y que las circunstancias generalmente pero de tiempo... Pero siempre pasa, claro. Claro, generalmente de tiempo no pudo ser, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Pues iba a hacer mención, yo creo que cité en algún momento, por entonces, lo citamos yo creo que hasta todos, a Gómez de la Serna, porque claro, es una referencia fundamental, es el que introduce en buena parte el surrealismo en España, desde su perspectiva sobre todo, ¿no? Y precisamente, pero iba yo a citar, no cité, lo diré ahora, que hay una especie de manifiesto futurista de Gómez de la Serna que iba a tomar, digamos, gestación a través de la revista Prometeo, una revista de la época de particular interés, ¿no? Bueno, citaré algunas otras cosas. Tú puedes hacer una evocación, si quieres, en fin, como te parezca, de aquel momento, de lo que te... Sí. Hombre, el tema es demasiado amplio, surrealismo. Entonces, la idea fue vincularlo un poco a las investigaciones que hizo Guillermo en París a propósito de su tesis sobre el surrealismo y la Segunda Internacional. Y claro, entonces eso nos centró mucho en la política, en la relación entre el Partido Comunista Francés y el surrealismo, cuyo epicentro fue naturalmente Francia, Breton, esa especie de papa comunista, sí. Y por supuesto Dalí, lo que nos toca aquí, y entonces yo creo que quizá quedó un poco descontextualizados otros aspectos históricos de la aparición del surrealismo y ciertas deudas con el simbolismo y con el romanticismo, que, en fin, marcaron su origen. Guillermo insistía mucho en el tema del inconsciente, los sueños, lo onírico, y pasaba naturalmente por, pues, en fin, los poetas de los automatismos, por el cadáver exquisito, por todas las técnicas de la escritura automática, etcétera, pero también, evidentemente, pues por lo onírico de la pintura de Magritte y, sobre todo, claro, de Dalí. Y podríamos haber hecho referencia a que todo eso empieza ya en el romanticismo. El romanticismo como una reacción a, digamos, el exceso intelectualista de la razón ilustrada, se interesa precisamente por eso otro que dejó fuera del sujeto el predominio de la razón absoluta kantiana. Es decir, la imaginación, los sueños, las pasiones, lo oscuro del sujeto. El componente emocional. Claro, sí, el componente emocional, pero claro, también determinados aspectos que, digamos, que habían quedado fuera de la ilustración y su arte neoclasicista. Claro, claramente. Claro, por ejemplo, claro, pues el terror, lo gótico, todo eso quedará en conexión con lo gótico, el nacimiento de la nueva, vamos, de la ficción moderna, del terror moderno tal y conocemos, pues entre, diríamos, pues el Frankenstein de Mary Shelley y el terror de Lovecraft en la América profunda de principios del siglo XX. Sí, me parecen los ejemplos, me parece, quiero decir, muy todo bien. Todo eso se incuba precisamente. Claro, es decir, un paréntesis que se abre y se cierra, ¿no? El que acabas de describir. Claro. Y eso quizá no lo conectamos suficientemente, bueno, por falta de tiempo o por qué, y hubiera sido interesante hablarlo además con Guillermo, que es profesor de literatura. Sí, por otra parte, recuerdo que sí, esto se mencionó de una manera u otra, además Guillermo lo subrayó bastante, primero porque obedecía a una realidad debatible, pero aquello de que esa frase de que el surrealismo nació de una costilla de Dada, ¿no? Claro, esto es que el contexto inmediato, que es el que tratamos en aquel momento, es naturalmente las vanguardias, en fin, el ambiente revolucionario en muchos ámbitos sociales de aquel momento, etcétera. Sí, y esa frase a la que me referí, por eso ahora me permito citarla, porque fue algo que en su momento, en fin, ya no se desarrolló, y que tiene no poco que ver contigo, porque esta frase, digo, con tu disciplina, con... esta frase del surrealismo nació en la costilla de Dada es frase que desde el punto de vista de la reflexión intelectual se dice que solo es válida como paso de la revuelta a la revolución en todos los planos, ético, filosófico y lingüístico. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque yo creo que Dada sí tiene una influencia marcada, sin duda ninguna. Sí, porque fue quizá la vanguardia más rupturista de todas las vanguardias. Claro, pero vamos a ver, pero yo creo que Dada, que esto es lo que, en fin, con Guillermo no se debatió tanto,
Yo creo que Dada es en sí mismo lo que tú acabas de decir, es una referencia rupturista neta, neta, y por lo tanto efímera, porque, claro... Es, digamos, un brote de nihilismo que es importante, no tanto por lo que da lugar directamente, sino por lo que deja roto para que por ahí aparezcan otras cosas, como por ejemplo el surrealismo. En efecto, en efecto, en efecto. Bien, bueno, por otra parte, creo que en su momento también se mencionó, pero me parece que en proporción escasa, Cansino Sassens y Guillermo de Torre, sobre todo el primero, pero bueno, los dos en todo caso, van a poner en marcha el ultraísmo, el movimiento ultraísta. Es decir, que tiene particular importancia porque es una especie, digamos, de movimiento dentro del surrealismo. Es decir, de aquella manera, ¿no? Sí, ¿no? Muy literario, porque claro, no hay un ultraísmo pictórico. Yo no lo conozco, pero yo creo que no lo hay. No, yo creo que no, yo creo que no. Y también muy marcado, muy, en fin, bonaerense, diríamos. Sí, bueno, bueno, después está en fin, uno de sus hijos... Ya, bueno, pero las directrices eran claramente partían de Buenos Aires, ¿eh? Sí, 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 claro. La teoría y la disciplina, por decirlo así, en esos términos que son tan caros a los movimientos de vanguardia, bueno, aquellos de movimientos que son, venía de eso, de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, el espíritu del ultraísmo, por aquello de dar una pincelada, ¿no? Hay una novela de, precisamente, de Cansino Sassens, una novela poco conocida, porque está sistematizada a través, precisamente, del surrealismo, que es el movimiento VP. En el movimiento VP es una especie, digamos, de novela manifiesto de lo que es el ultraísmo, una especie de normativa más o menos narrada de esa inspiración, ¿no? Y entonces en uno de los capítulos, pronto, en el tercero, por ahí, hay ese capítulo se titula precisamente el manifiesto VP. Y dice cosas como, lo importante es que os olvidéis de la lógica y la simetría. Dice también, toda poesía verdadera fue siempre absurda y escandalizó a los profanos. La poesía que no es absurda, decía, es simplemente oratoria. Sí, bueno, son esas afirmaciones epatantes que los vanguardistas siempre hacen. En efecto. Y ya por último, y la conclusión de todo esto es, el estado de poesía es un estado de locura, ¿no? Es lo que acabas de citar. Pero claro, cuya inspiración es evidente que tiene que ver con el surrealismo, con las diferentes interpretaciones, ¿no? Porque después el Papa que va a ser bretón, como acabas de citar hace un rato, ya lo va, eso sí que ya hicimos un comentario crítico, sí, sobre todo de mi parte también, de la tuya, ¿no? Más de bretón. Claro, claro, sí, porque vamos a ver, bretón es imprescindible, al hablar del surrealismo es imprescindible citarlo. Yo creo que también es imprescindible citarlo en términos críticos por aquello de la sumisión ideológica a la que nos habíamos referido. Porque yo recuerdo que tú, por entonces, en aquel programa, insistías mucho, algo así como diciendo al modo de Umbral, yo es que vengo aquí a hablar de mi libro, tú venías a hablar del concepto de cuánto tenía de carga política. Sí, de que el sentido de movimiento era, en efecto, todos los años 30, esto lo recuerdo yo muy bien. Esto lo recuerdo yo muy bien, político. Que yo estoy de acuerdo, por supuesto, estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que el surrealismo no nace con esa, quiero decir, la fuente que va a dar lugar a, no nace con esa obediencia. No. Claro, por supuesto. A esa obediencia llega de una manera, yo creo que se podría decir, bastarda. No tenía por qué haberse dado. En efecto, a eso me refiero, a eso me refiero, a eso me refiero. Eso lo hemos visto muchas veces. Sartre inicia una filosofía, el existencialismo, muy
individualista y acaba sometiéndose al único horizonte de nuestro tiempo en el marxismo, de una manera que también, tampoco dices tú, ¿por qué empieza así y acaba así? Cortázar hace precisamente una literatura surrealista y luego acaba uniéndose al castrismo, eso lo hemos visto muchas veces. Sí, sí, sí. Es decir, sí, esa especie de necesidad de un amo, que diría Lacan. Sí, sí, así es, así es. Bueno, es a propósito, por otra parte, tú sabes que hoy, dentro de un rato, nos vamos a referir al medio francés y vamos a citar a Sartre, claro. En fin, bueno, esa frase que digo yo de Lacan, claro, esa de que queréis, está inspirada ahí. Queréis un amo, claro, y lo vais, claro, a tener, y lo vais a tener, se la dirigió, claro, a los estudiantes parisinos, claro, en, claro, en el 68, claro, con, claro, la ambigüedad, naturalmente, que maître en francés quiere decir maestro, pero también amo. Sí, ¿no? Lo mismo que, claro, maîtresse quiere decir maestra y al mismo tiempo amante. O sea que hay, no, ahí, bueno, esos juegos de palabras que le gustaban tanto al, a Lacan, sí, que no en vano era un psicoanalista de el psicoanálisis más cercano precisamente al surrealismo, que es el, sí, francés. Sí, sí, sí. Con, además con un fuerte tono dialéctico, ¿no? Sí, decir, bueno, entonces, porque ahí se mezclaban más influencias, claro, claro, las lecciones de Kojève, claro, sobre Hegel, claro, en, claro, fin, de hecho, es uno de los epígonos imprescindibles. De, hay muchas cosas en Lacan de citar, ¿no? Claro. Entonces, pero yo creo que él tenía razón, lo que estaba diciendo es, tanta espontaneidad es siempre sospechosa de estar reprimiendo la necesidad de obedecer. Sí, 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 no, no, bueno, sin duda, además es un fenómeno, por otra parte, muy de nuestro tiempo, sin duda, porque hay una serie de componentes singulares, digo, en los últimos 100 años, ¿no?, en números redondos, pero en realidad forma parte de la conciencia del hombre. Quiero decir, esa referencia, es decir, bueno, eso ya sería otro discurso y otro debate, ¿no? Hombre, desde luego, desde la Boétie y, claro, y la servidumbre voluntaria. Claro, claro, claro. En decir, realidad podíamos retrotraerlo hasta los propios griegos, ¿no? Los en la época a eso quería referirme, ya lo has hecho tú, y entonces, en fin. ¿Por qué los todos unidos, siendo más fuerte que el uno tiránico, se someten a él y lo obedecen? Además, esa referencia etimológica en francés del maestro, intercambiable, ¿no? Tiene un particular sentido, ¿cómo diría yo?, un tanto sibilino desde el punto de vista, porque sería encubrir, sería el amo de la mente, ¿no? Es decir, en cierto modo, ¿no? De las ideas, en fin. Pues claro, tú puedes ser un maestro del pensamiento, como el famoso título de los maestros del pensamiento, pero también tiene evidentemente el sentido de ama, como tiene ama en español, pues yo qué sé, ama de casa, y al mismo tiempo, pues la que manda. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, eso. Pero bueno, Lacan era un experto en este tipo de juegos de palabras y conceptuales con el francés, que es un idioma que por la homofonía que tiene entre muchísimas palabras distintas se presta mucho más que el español a esos juegos de palabras. Sí, sí, además, bueno, aún así en español, en fin, ya tenemos unas cuantas, ¿no? Sí. Pero solo hay que usarlas, ¿eh? Pero sin duda, el comentario sobre Lacan del todo a propósito. Y bueno, de todas maneras, no tiene por qué estar acertado, es un comentario que se puede criticar. Yo creo que tenía una carga de verdad, como probó el hecho de que muchos espontaneístas luego acabaron en posiciones, diríamos, de cuasi funcionarios al servicio de, pues, la estructura o la administración o el partido que fuera. Pero también es verdad que ya había obedientes en aquel momento que no tenían ninguna espontaneidad ni ninguna gana de revolución. No, disciplinados, sí, en el sentido que en español permite la palabra disciplina, que nombra un instrumento de castigo corporal y al mismo tiempo una actitud, actividad. Así es, así es, así es. En cualquier caso, eso es lo que iba a citar yo hace un momento. Es cierto. Es debatible, es interpretable, Lacan como tantos otros, pero es evidente que en el sentido crítico de esa frase, en el momento en que se produce, después los últimos años, los últimos 25, 30, 40 años, 50 ya, digo, sí, ¿no?, que en esto estamos, pues es evidente que dieron lugar a ciertos principios de contradicción, como los que acabas de apuntar. Y es que hay que decir, y yo no lo digo con animosidad crítica, pero sí en sentido descriptivo,
y con, como diría yo, con una cierta ironía humorística, ¿no? Yo creo que hay muchos espíritus, digamos, más o menos sácratas, que sin embargo son fieles servidores del Estado. Y además... Bueno, muchas veces la protesta contra un, digamos, poder determinado encubre no la búsqueda de libertad, sino la búsqueda de la sumisión a otro poder distinto. Y muchas veces contrapuesto al anterior. Claro. Con lo cual, es cierto que debajo de las ansias libertarias se puede encontrar, si miras con cierta sospecha, una no evidente ni transparente voluntad de sometimiento. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, pues yo creo que, a reserva de que quieras complementar algo más lo del surrealismo, pero yo creo que hemos pasado otra cosa. El surrealismo, lo que no dijimos, quizá fue un poco la marca indeleble que dejó en la cultura, en el sentido de cierta apertura a la imaginación más desatada en los ámbitos más diversos. Por ejemplo, y no lo citamos para nada, pero se podría hacer, hay una cantidad de imaginería surrealista en la publicidad. Bueno, pero eso... Asombrosa. Disculpa, pero quería recordar que eso sí algo se citó, porque aportó Guillermo incluso algunas referencias plásticas, traía algunos dibujos, aquel teléfono, ¿recuerdas? El famoso teléfono... El teléfono langosta, bueno, claro. Eso es arte, yo me refiero ahora a publicidad. Ah, la publicidad sí, claro, misma. Sí, es decir, sí. El arte, digamos, claro, reivindica la imaginación, porque la imaginación es la libertad, pero que la imaginación y la libertad se utilice para vender es, en cierto modo, una perversión sí. Inesperada. Sí, pero estoy yo todo de acuerdo. Es decir, bueno, también derivada de la capacidad del sistema, por decirlo de esa manera tan tópica, de deglutir cualquier cosa, claro, que, claro, lo ataca. Claro, ¿no? Claro. Bueno, por otra parte, la publicidad, entendida como referencia creativa... Sí, la publicidad es un ámbito donde la creatividad es más notoria, yo... Sin duda. Hombre, pues... Hay un poco, como en todo, más de andar por casa, ¿no? Pero normalmente hay referencias publicitarias notabilísimas. Sí. Es decir, en fin, por razones obvias de no hacer publicidad, no diré nada. Pero en la mente de todos probablemente estén sintonías musicales asociadas a determinados... Yo pensaba más bien en imágenes. En imágenes sí, bueno, que contienen el elemento, esa sorpresa del encuentro en el quirófano del... Sí, sin duda. Porque claro, cuanto más sea el shock, más pregnante y más se queda y más información en el sentido de la teoría de la información, más cantidad de información contiene y por tanto más eficaces. Esa es la teoría, vamos, para que compres. Sí, sin duda. Y además funciona, quiero decir que no, desde el punto de vista, ¿no? Sí. Es decir, funciona, sin duda. Ahora, es evidente que yo creo que es el espíritu fundamental de lo que tú querías significar, es evidente que el surrealismo, la huella, la larga huella del surrealismo, yo creo que está en el inconsciente colectivo del personal, dicho así en sentido castizo, sin tener conciencia ese mismo personal de que eso es así. Y de eso la palabra surrealista se ha incorporado al vocabulario normal, ya no nombra un movimiento determinado, nombra una manera de ser de las cosas cuando resultan chocantes o incomprensibles. Sí. Cuando se dice esto es surrealista. Sí, sí. Y ahí no sí. Te estás refiriendo para sí, nada. Es evidente, sí, en efecto. Sí, bueno. Como kafkiano, dantesco, esas palabras que han pasado justo, al vocabulario general. Justo. Con una aplicación más o menos pertinente, ya se verá, ¿no? Pero sí es verdad, sí es verdad. Se utiliza mucho en política, por ejemplo. Bueno, es que la política... En información política, en periodismo político, en crítica política me refiero. Sí, no en política política, sino en lo que hay alrededor. Claro, sin duda. Cuando se dice la actitud de fulano, lo que ha pasado con... Eso aparece muchas veces el adjetivo surrealista ahí colocado, ¿no? Que es así verdad. Así es. Bueno, pues vamos a ver. Pues vamos a hacer un gesto revolucionario y vayamos sin más directamente al barrio latino de París. Oh, la. Y es que ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo No tienes por qué saberlo. Let's
Y en efecto, ya sabes, ¿eh? Hoy, en fin, tenemos barra libre, hoy vamos a dedicar este espacio íntegramente a conversar precisamente sobre el mayo francés del 68. Sí, ya hemos dicho unas cuantas cosas. Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que de una manera así un poco... Bueno, es que nosotros no tenemos ninguna intención de pontificar, claro. Es decir, nosotros una ponencia, no, bretón, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, ni pues pontificar no tenemos... tiene mucho que ver con eso, porque pontificar es de puente como pontifex. Claro, como por supuesto, claro, papa. Claro, el pontífice. Claro, el que pontifica es el pontífice. Claro, por supuesto, por y el pontífice es el papa, por el que habla ex cátedra y por tanto tiene esa infalibilidad que hace que no se le pueda discutir dogmáticamente. En materia de religión, exactamente. En materia de religión. Bueno, pues muy bien. Pues en todo caso, vamos a ver. Yo, sin perjuicio de lo que puedas naturalmente agregar o en todo caso iniciar, yo tengo una especie, digamos, de orientación previa de... Me parece que es algo que todavía en las ocasiones anteriores no citamos y que yo creo que puede dar lugar a un debate de algún interés. Vamos a ver, el mayo francés, con las connotaciones que ya fuimos comentando últimamente, las que podamos decir hoy y aún repetir en próximos días, en todo caso, hablábamos de que fue un movimiento, digamos, de cierta espontaneidad, con permiso de Lacan, es decir, No, Lacan aceptaba que era espontáneo. Sí, sí, bueno, pero... sospechaba de por pero qué. Pero decía la sospecha, ¿eh? Pero date cuenta que Freud es uno de los maestros de la sospecha. La actitud psicoanalítica, la actitud freudiana, por resumir, es sospechar de todo. Todo lo que aparece poco sospechoso es lo más sospechoso. En efecto. Es decir, lo reprimido es tanto más grave y más importante cuanto más se niega y cuanto más, menos importancia se le concede. Sin duda, sin esa duda. Expresión de los maestros de la sospecha de Ricoeur, que es un filósofo francés que bajo ese marchamo pues metió a Marx, a Nietzsche y a Freud, ¿no? Como los maestros de la sospecha. Freud sospechaba debajo de las buenas intenciones y de la moral cristiana pues el odio a la vida, ¿no? Por debajo del canto a la alegría, a la fraternidad y a la humildad. Marx, naturalmente, por debajo de la ideología de la naturalidad, del beneficio y del progreso burgués, pues la explotación y la alienación. Y Freud, pues las pulsiones inconscientes por debajo de nuestras razones cotidianas. Bueno, Freud, todo ya, directamente. Es todo ya sospechoso. Ya todo. Entonces, para cualquier buen freudiano, ya, todo es sospechoso. Todo lo que pincha, todo lo que cabe, todo lo que... Me estoy acordando ahora de que en una ocasión memorable, no hace tanto, pocos años, en un debate de sumo interés por parte de uno de los interlocutores argentino, un hombre muy notable, terminó aquel debate de una manera erudita diciendo Freud, fraude. Es decir, bueno, ese sería Bunge. ¿Eh? Bunge le tiene, Mario Bunge, un filósofo argentino que debe de andar por los 90 y pico años. No era, pero ¿no? Bueno, pero podría ser. Podría ser, porque su actitud es muy crítica. No era, pero podría ser. También es verdad que en Argentina es donde está el psicoanálisis más fuerte de habla castellana. Claro, y además escuelas diversas, es decir, pero sobre todo lacanianos, Sí, más que clinianos, más que jungianos, sobre todo lacanianos. Yo tuve ocasión de conocer a lo mejor a media docena, con diversos protagonismos, con diversos alcances, pero en todo caso tienen un punto de atractivo particular, ¿eh? Es decir, en el discurso previo, después, sí, en el discurso previo, después, no, ya, pero sí, estoy, en fin, pensando en alguno en particular. Bueno, en todo caso, lo que quería decir es, el mayo francés, como propuesta así ahora entre nosotros, supuso realmente el principio del fin de la experiencia comunista. Hombre, coincide... De la experiencia comunista, digo, sí. Naturalmente desde la Revolución Rusa. Coincide con el segundo gran movimiento contra, diríamos, el imperialismo soviético. Y en ese sentido, y contra la guerra del Vietnam simultáneamente. A los 20 años, números redondos... Se cayó. Claro. Quiero decir que la primavera de Praga
está por ahí, y al mismo tiempo la crítica, la respuesta social o digamos de masas a la guerra del Vietnam en el otro lado, sí, es muy posible que eso catalizara algo que estaba en el ambiente, un cierto antiimperialismo también de izquierdas, es decir, también antisoviético, que hasta entonces había pasado no por imperialismo, sino por un movimiento de, en fin, subversión positiva contra el imperialismo, como si no fuera un imperialismo del otro lado. Yo recuerdo que tú, creo que fue en el último programa, hablando naturalmente de esto, citabas, yo también estaba de acuerdo, el carácter, digamos, dogmático de obediencia soviética del Partido Comunista Francés. Que era mayoritario en los partidos comunistas europeos. En general, pero el francés, bueno, en Francia era especialmente grave. Porque, sí, porque el italiano era un poco más... Y además, ¿no?, por el nivel intelectual del debate. En efecto. O sea, y por la calidad intelectual de los comunistas franceses. Sí, 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 así es, así es. Yo es que por eso me parece, por eso me pareció de proponer esto, ¿no? Como, porque en aquel mayo inicial, aquel 3 de mayo, en el que en el barrio latino se producen los primeros enfrentamientos, sí, ¿no? Los primeros desórdenes, ¿no? Ese día, bueno, al siguiente, en el llamado diario comunista francés, escribe Georges Marchais, que todavía no era secretario general del Partido Comunista, pero lo iba a ser. Bueno, ya era, además. Pero lo iba a ser pronto. Un gerifalte. En efecto, ya era. Pues atención a lo que literalmente escribió. El movimiento desencadenado en el barrio latino, dijo, está organizado por los enemigos del proletariado y tiene precisamente como objetivo su destrucción, así como la del partido y su sindicato. Bueno, yo ya me apresuro a decir que, desde luego, lo del partido y el sindicato, yo creo que es lo que defendía más. Ya. Después el proletariado, pues seguramente. Pero con este orden. Pero por este orden. Yo creo que en realidad, es decir, este es el espíritu que acredita de una manera inequívoca eso que le dijimos a Venancio el otro día, que, ¿verdad? Porque Venancio, no sé si era Venancio, perdón, con Miguel Álvarez Soaje, hace dos o tres semanas. Sí, sí, que él sospechaba que a lo mejor... La Unión Soviética, tal, de ninguna manera, dijimos. Sí. Yo, ¿no?, lo que le dije es que eso era una proyección extemporánea de, claro, en fin, del papel de Putin debajo de determinados, en fin, altercados, no altercados, sino momentos subversivos o descompositivos de Occidente. Bueno, pues yo creo que esta frase... en aquel momento, sí, no, está claro, aludiendo a enemigos del proletariado que buscaban la destrucción, o sea, es que es inequívoco. Bueno, ¿no? Sí, era también la terminología, todo era así, apocalíptico. Bueno, sí, y por otra parte, bueno, pero quiero decir, el error no es que sea de bulto, es que es tremendo, ¿no? Es simplemente que aquello no lo habían organizado ellos. Claro, en efecto. Entonces, por eso cité yo el 15M... Claro. Debieron de dudar, yo me imagino que hubo un momento de duda entre, bueno, hacemos como siempre y nos lo apropiamos, si vemos que la cosa crece, claro, o lo vamos a desacreditar desde el principio porque eso no tiene perspectiva. Y se decantaron por la segunda opción y se equivocaron claramente porque aquello... Bueno, pero atención... Y no tuvieron la cintura de luego cambiar de opinión, porque lo podían haber hecho perfectamente, porque lo han hecho cientos de veces, cambio, y donde dijo Diego, digo Diego y se acabó. No, no, pero no solo no hicieron eso, sino que el servicio de orden del sindicato CGT, de obediencia comunista, claro, hostigó a los estudiantes en la calle. O sea, lo cual ya, en fin, todo esto dígase para quien no lo sepa, y por si a lo mejor, pues no sé, porque a veces estamos nosotros en la rabia feliz, ¿no? Es decir, bueno, digo por citar el ejemplo de las mil y una noches, ¿no? Es decir, entonces... por eso que en realidad habría que preguntarse, y te pregunto, como provocación, de los estudiantes del movimiento del mayo francés se levantan, como ya dijimos, en realidad contra el orden constituido
que representaba De Gaulle, del que estaban un poco cansados, por, ¿no? Entonces, con un pretexto pero u otro y con, tal. Digamos, el foco puesto en aspectos de la vida cotidiana, en más efecto, que en aspectos, en efecto, digamos, en efecto, del orden constitucional o del orden del Estado de Derecho francés. Y entonces de la, yo de la me Quinta pregunto, República, vamos. Con la referencia del Partido Comunista Francés, que acabamos de citar, ¿qué resultaba de facto entonces más reaccionario? ¿Lo que representaba De Gaulle y el gobierno o el Partido Comunista Francés? Porque yo creo que esto... Sí. Hombre, desde luego, muy libertarios no eran ninguno. Ni la derecha gaullista ni el Partido Comunista eran realmente... Bueno, respecto a la... Partidos de cierta libertad de pensamiento y sobre todo de costumbres. Bueno, hay un elemento que es, de hecho, lo que quedó, y ya lo hablamos el otro día, de lo que quedó, una cierta libertad de costumbres en la que no se ha vuelto a aquel orden un tanto rígido, burguesmente rígido, pero rígido, de antes del de, bueno, de todos modos, esto ya sería otra. Es un poco en paralelo también con el hipismo norteamericano. Sí, o sea, sí. En Francia no se protesta contra la guerra tan virulentamente como en América, porque ellos no la hacen, aunque la posición de Francia es evidentemente de apoyo a los Estados Unidos. Pero hay un cierto paralelismo entre esa reivindicación de la libertad de vivir y no me digas por dónde tengo que llevarme el pelo o qué música tengo que oír, de los hippies y de los parisinos. De todos modos, y esto ya sería otro debate, acaso de interés abordarlo en otro momento, ya veríamos, porque claro, todo tiene un precio. Quiero decir, en la vida todo tiene un precio. Digo, en los pasos que uno da, en la evolución de algo, en la revolución de algo, siempre hay un precio. No sé si la liberalización de las costumbres, que alcanzó unos grados a día de hoy, pues seguramente sobre excesivos, o verdad, no sé si a lo mejor no resultan de facto alienantes en buena medida, o si no habría que hacerles un discurso de revisión, porque los sismos sí, que hoy se, son hijos de aquello, son hijos degenerados de aquello, es decir, entonces, bueno, es la estructura capitalista la que se encargó de... Pues yo qué sé, ya se verá. En todo caso, esto sería, repito, otro debate. De todos modos, claro, De Gaulle y su gobierno no representaban tampoco, decías tú, por supuesto. Ahora, un poco por cerrar el comentario ya, ¿no? Y ya continuamos la semana próxima. Hay una figura que es la de André Malraux, que había participado en la guerra española. Sí, sí. Y que era ministro de Cultura, con De Gaulle, entonces. Bueno, ministro de Cultura con una relevancia importante. El ministro del Interior de entonces era Alain Peyrefitte. Y el tal Alain Peyrefitte resultó un poquito irresponsable, porque dijo que aquello de los disturbios del Mayo francés era cuestión de una... era cosa de una docena de revoltosos, más o menos, ¿no? Claro, los revoltosos, las docenas se multiplicaron. Bueno, porque fue un fenómeno muy novedoso. Sí, claro, claro. Y los fenómenos novedosos descolocan siempre al gobierno, véase el nuestro. Por supuesto, por supuesto. Y digo lo de Malraux, porque Malraux se dedicó a hacer crítica, digamos, veladamente irónica respecto a su compañero de gabinete, ¿no? El ministro del Interior, y digamos que relativizó, no sé si decir, en su mejor sentido, la inspiración de los estudiantes de entonces, ¿no? En fin, bueno, claro, tenemos más o menos que cerrar esta sección, ¿no? Pero tenemos muchísimas cosas. Decíamos lo de Sartre, citabas tú a Sartre, sobre Sartre tendremos que volver en próximas oportunidades, porque es fundamental, claro. Hombre, era la gran figura intelectual francesa del momento. Claro, no, naturalmente no solo él,
Porque ahí estaban Roland Barthes, estaba Deleuze, es decir, muy importante. Ya, pero ¿no? No tenía la proyección mediática. Ninguno había sido premio Nobel de Literatura, ninguno había hecho teatro y había llenado los escenarios. Pero con Sartre, de todos modos, y en fin, por redondear el comentario, surge lo siguiente, que lo digo para que nos digamos algo como reflexión ahora, en fin, de una manera más o menos breve, y si no, como incitación para el próximo día, ¿no? Sartre, que ya había pasado su experiencia de mala conciencia después del viaje a la Rusia soviética, pues sí, es verdad, tenía una mala conciencia inequívoca. O sea, él, hay un momento en el que, bueno, él, y naturalmente, como suelo yo decir, su segundo sexo, que, en fin, Simone de Beauvoir, ¿no? Yo tenía una mala conciencia inequívoca y explicable, por otra parte, ¿no? Y cito esto porque en el mayo francés hay un momento en el que, cuando ya la cosa toma un cuerpo revolucionario inequívoco, Sartre pide ver a los estudiantes, bueno, naturalmente a los representantes, ¿no? A Covendi y compañía. Pide verlos y los reúne en casa de Simone de Beauvoir, precisamente. Y pasa por reconocerse que no hizo el menor comentario crítico a cuanto se le propuso. Ellos hicieron preguntas, sobre todo Sartre, fueron respondidos por los estudiantes y no hubo la menor objeción crítica. Yo creo que eso tiene que ver con la mala conciencia que tenía del... Sí, quizá de haber apoyado el estalinismo. Claro, claro. Para decirlo de manera breve. Claro, y como vemos que es justo la oposición a eso, pues entonces... lo que me digáis, es decir, ¿no? Con lo cual, en fin, que no hubo réplica ni crítica, en fin, que es un poco, a todo lo que se les decía, que es un poco, no sé si decir sospechoso, pero... No, claro. De hecho se sumó, porque salió por ahí por las calles a vender el periódico maoísta. Hay fotos clásicas como la hucha de Olof Palme, bueno, eso se sometió con entusiasmo. Sí, sí, así es, así a la efervescencia del momento. Así es. De todas maneras, eso no quita para que apareciera, no sé si fue en Nanterre, una pintada también famosa que decía Sartre, sé breve. Ah, sí, claro, la famosa. Claro. Esa frase yo. Porque una de las cosas no la conocía, la tenía olvidada. Y desde luego que es magnífico. Una de las cosas contra las que se levanta es precisamente contra cierta solemnidad y cierta pomposidad heredada de los que usufructuaron la victoria de la Segunda Guerra Mundial y se convirtieron en intelectuales orgánicos de la Quinta República. Así que Sartre se verbe. Bueno, pues, en fin, aquí lo dejamos por hoy, ¿te parece? Hasta aquí, por hoy, nuestro espacio divulgativo No tienes por qué saberlo. Bueno, y ya vamos a continuar con la lectura de programas, porque ya sabes lo que suele ocurrir con estas cosas. Ahora. Bueno, pues nos pasamos al día 24, y, en fin, ya en un acelerón importante, y el día 24 tuvimos ocasión de hablar con Eliseo Fernández sobre el torrente Ballester, digamos, ideológico. Sí. Creo que fue un debate particularmente interesante, porque esa circunstancia... La figura de Torrente mueve a una consideración, en fin, de debate, ¿no? No sé si quieres apuntar algo sobre eso. Bueno, por cierto, por aquel entonces hablamos, hicimos una alusión a Luis Vadillo, a la pintura de Luis Vadillo. Sí. Y yo leí un poema de Bukowski, yo creo que muy atractivo. Un punto provocador, seguramente, pero, en fin, pero para eso estamos, ¿no? También, ¿no? Bien, el 7 de abril nos visitó José Polo, precisamente quien nos va a volver a visitar la próxima semana, que ya, en fin, ya lo vamos diciendo, y hablamos de la película Casablanca.
Yo creo que ahí en Casablanca sí debemos de detenernos un poco más, ¿no? Sí, se nos quedaron cosas por decir, desde luego. Porque quedaron cosas muy variadas. Yo creo que lo que hicimos muy bien aproximando el debate a las frases fundamentales de la película, que son muchas y notorias. Sí, porque es un diálogo muy bien escrito. Sí, sí, sí. O sea, sí. Son unos diálogos muy sí, bien. Sí, 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 sí. Bueno, ya dijimos en su momento que es una película históricamente redonda y para siempre, que a no pesar tuvo de esa que se vocación. hizo Que a no, trompicones en efecto, que no tuvo esa no sé, vocación. había varios finales pensados, en fin. Es que la improvisación, naturalmente, Esta salió bien. No es buena, no, no es buena. O sea, como digamos, como norma, la improvisación no es buena. Pero si detrás de la improvisación está la genialidad, ya la cosa empieza a variar. Porque quien actúa de una manera prudente y pensando las cosas, organizándose debidamente, en lo que sea, en cualquier ámbito de la vida, bueno, pues eso naturalmente sirve a una concienzuda voluntad e inteligencia. Hombre, es difícil, pero la genialidad es otra historia. Es difícil ponerse en el lugar de los que ven la película por primera vez, es decir, de los que ven la película o los que la vieron sin saber nada de ella, a estas alturas nuestras, ¿no? De hecho, nosotros explicamos la novela, digo, la película, y la destripamos completamente, y después se emitió en esta cadena. Entonces, así es, así es. El que la viera y no la hubiera visto nunca, pues la verdad yo es mismo, que... Yo mismo la vi, no sé en qué vez ya, claro, ¿no? Porque... Es esa inocencia primera, pero yo me imagino que el que no sepa la historia y vea la película por primera vez, y sea la primera vez que ve la historia, se imagina que el final va a ser que Rick y Ilsa, pues... se queden juntos con el beso ese de en fin, fueron felices y comieron perdices de las películas románticas, y que el otro pues asuma pues su labor política como héroe de la resistencia o héroe del en fin de, que de ya la, bastante tiene de con la eso. Eneas, y lo, en fin, generosamente se la ceda pues al amor verdadero, ¿no? Al en romántico efecto, Rick, en o efecto. Bueno, romántico de aquella manera. Al amor pasión, además. Claro. Es, y claro. Entonces me imagino que el haber elegido este final tan distinto es un poco como el final de Lo que el viento se llevó. Y tan distante. Claro. En el que Lo que el viento se llevó, te imaginas leyendo la novela que al final pues van a, en fin, a darse el beso allí y qué va. Sí, así ya es, lo pensará así otro día. Son esos finales que descolocan. Claro, en el caso de Lo que el viento se llevó, fue la propia novela la que puso ese final. Sí, así es. Margaret así Mitchell es. Tuvo esa genialidad de cerrar sí, así cierto, la cierto, novela. Cierto, cierto. Entonces la película, claro, ya no podía hacer otra cosa. Aquí, como no había novela, la película podía... Entonces yo creo que eso abre unas perspectivas interesantes de comprensión de la película. Porque lo decíamos después, hablando de esto, bueno, una vez cerrado el programa... En fin, pueden interpretarse de una manera completamente distinta y completamente poco romántica la actitud de Ilsa por un lado y la actitud de Rick por el otro. Es decir, porque el único que es un héroe moral de una pieza entero y verdadero, pues es el, ¿cómo se llamaba? El marido. Sí, de ella, ¿no? Sí, claro, pero... El nombre. Sí. Pero el otro es Laszlo, un cínico. Laszlo. Sí, Laszlo. Entonces, el Rick es un cínico que interpretamos que tiene un fondo ahí patriótico, romántico, pero romántico entendido como, en fin, cesivo, concesivo. Pero no sí. Se sabe muy bien por qué la cede. Si lo piensas bien, ¿por qué bueno, la deja ir? Hay que... Sí, no, vamos eso a es ver. Bueno para la guerra. El otro no podía hacer su papel de héroe que fuera sin ella a su lado. No, yo creo que tiene que ver con bueno, en primer lugar, con la concesión de que es un final inesperado, como tú bien decías, claro. ¿No? Por otra parte, en aquella ocasión en la que hablamos de esto, o sea, ese día 7 de abril, nos acompañó Humphrey Bogart. Es decir, que lo teníamos más o menos donde estás tú ahora mismo, ¿no? Es decir, muy próximo, ¿no? Y lo digo en el sentido de que ese cinismo, que es lo que le cuadra realmente, pero que es un cinismo, ¿cómo diría yo? Fecundo, ¿no? Un cinismo... Bueno, defensivo también, que encubre un alma torturada y herida por...
la decepción. Sí, 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 bueno. Y el desamor. Sí, bueno, y que tiene además una consideración de las cosas y de la vida. Bueno, él con los aliados, mano en tropo, es decir. Sí, de todas maneras, es verdad que en cierto sentido podríamos entender que ella lo manipula, es decir, ella va allí a conseguir que, bueno, el Laszlo pueda salir y tal. Bueno, vamos a ver, yo creo que esa lectura es perfectamente pertinente, porque yo creo que a ella, yo es que ahora mismo estoy, en fin, reconociendo, rememorizando imágenes determinadas. Yo no sé si esto es deliberado o no por parte de Curtis, el director, ¿no? No lo sé. Pero el gesto de ella, por otra parte, bellísimo en todos los sentidos, ¿no? Sí. Pero el gesto de ella, en muchas abonaría, escenas, es de amor por precisamente, Laszlo. Abonaría precisamente esa claro. circunstancia de utilidad, ¿no? Es decir, si no nos dejamos cegar un poco por el romanticismo que uno espera que impregne la película, en realidad podría ser la historia de una mujer manipuladora que va allí a conseguir para su Laszlo tal, que se encuentra en una situación inesperada para ella de ambigüedad, porque le vuelve, digamos, el amor un poco, de una manera un poco inesperada, pero que al final se asienta el principio de realidad sobre el principio del placer y de alguna manera acepta pues irse con Laszlo, como podía tener pensado desde el principio, en vez de quedarse con el otro, aunque formalmente, y de una manera muy femenina habría que decir, consigue que en realidad sea él el que le dice... El que le sugiere, claro, el que le sugiera, el que, sí, le sugiera, sí, que sí, se vaya, y viceversa, sugiere. Él podría ser también un tipo que, viendo la jugada de ella... Ella le pone el veneno y él, claro, se lo toma. Claro, pero también desde el punto de vista, eso no es una pérdida para él, porque él con ella, pues por mucho amor que tuviera, iba a tener mucho más problemas que con el recambio, que es el famoso, bueno, policía francés, en el cual queda ahí... Sí, sí. En, o sea, todo caso, y siempre les quedará París, como dice él. Claro, claro. De esa manera, para el romanticismo ya tenemos París. Ahora vamos, claro, a ser realistas, tú te vas con él, claro, y yo me quedo aquí con mi chanchullo y mi bar americano. Así y es, con así el amigo policía y ahí la nueva está amistad. El trasfondo cínico, claro, que coexiste. Entonces podría ser efectivamente ese tono utilitarista de ella. Dos manipulaciones mutuas, pero claro, nadie quiere leer la historia así porque es tan poco romántico y le quita tanto glamour a la cosa. Bueno, de todos que modos, no lo queremos. Lo que ver no resulta así comparable, de ninguna manera. Esto sí es muy evidente, yo creo que a los ojos de cualquiera. Desde luego quiero pensar que a ojos femeninos mucho más, pero en general, ¿no? Lo que no hay comparación posible es en la consideración del hombre que representa Humphrey Bogart y del hombre que representa Laszlo. Es decir, es que, en fin... Me refiero a los matices, a la... Pero decir, también es verdad que ella ya le ha pasado... la porosidad del amor, ¿no? Ella ya le ha pasado la juventud, en la que, en fin, le gustaban los chicos malos, y ahora quiere un señor... La seguridad. ...estable. La seguridad. Claro. Ella, como en la película de los hombres las prefieren rubias, pero se casan con las morenas, ¿no? Sí, las famosas, sí, sí, dos, sí, películas, que eran las dos, sí, novelas, sí, pues aquí también. Ella le gustan malos, pero se queda con los buenos. Bueno, pues... Siempre les quedará París. Siempre les quedará París, en efecto. En efecto. Bueno, pues... gran película que hay que ver, yo no sé si todas las semanas, por ahí. bien, el 14 de abril nos visitó Miguel García, que hablamos, y hablamos sobre El Pequeño Comercio. Sí. Pequeño Comercio, de lo que quedó la competencia, por, digamos que por aclarar, por matizar, ¿no? Aquello de la competencia de las grandes superficies, las ventajas e inconvenientes que podría suponer las grandes superficies respecto al pequeño comercio. Eso habíamos quedado, que cualquier día que vuelva Miguel García, que seguro que no tardará, pues podremos abordarlo sin perjuicio de otros comentarios, ¿no? Porque, hombre, sí es verdad que las grandes superficies suponen una competencia importante, pero son otra cosa diferente. Yo creo que El Pequeño Comercio lo que tiene que hacer... Bueno, sí, es desarrollar unas estrategias diferentes. Claro, es adaptarse a una circunstancia, claro, determinada, entonces, y ofrecer algo
ofrecer algo que a veces desconcertantemente no ofrece, otras sí, desde luego, pero ofrecer algo que de ninguna manera puede competir con ello la gran superficie. Y es el trato amable, próximo y personal más cercano por parte del comerciante. Es decir, es que eso, que a ti, incluso a mí, que me traten, que nos traten de una manera directa, personal, que a ti te digan tu nombre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que, bueno, todo ese tipo de cosas que conviene a un discurso, que sepan lo que a ti te agrada, que te ofrezcan aquello que... Bueno, pues yo creo que esto sería lo normal, sin perjuicio, naturalmente, de otras pero cosas. Pero eso solo es posible en sitios que tienen una clientela mucho más pequeña en volumen. Ah, claro, claro. Y que tienen además unos clientes que van mucho, porque si yo voy una vez al año... No, por supuesto. No. Y si pero somos 100.000 los que vamos no, tampoco. No, si vas una vez al año, es evidente que lo de tu nombre es un poco más difícil. Pero sí, es un poco más difícil. Pero el trato personalizado, la deferencia de trato, es decir, vamos a ver, el trato en las grandes superficies es impersonal pese al esfuerzo que hacen las cajeras. Sí. Porque no lo sea, ¿no? Quiero decir, no por que eso que te dicen en ocasiones, muchas gracias por venir, hasta la próxima y esto. Queremos de oferta estas galletas que están riquísimas. Así es. En efecto. Bueno, ya acaba de aludir Emilio a una de sus debilidades, que lo sé yo, las galletas, ¿es así o no? Bueno, algunas, ahora ya no tanto. Pero algunas. Bueno, todo se andará. Bueno, perfecto, pues el día 21 de abril, ya nos vamos acercando, tú faltaste, tú no sí, estabas, ese día no estabas, no. Entonces te voy a contar yo cómo fue eso. Ahí, donde tú ahora te sientas, estuvo Paco Rodríguez López, uno de los socios fundadores de Ediciones Embora, y aquí, donde estoy yo, estuvo Guillermo Llorca Freire, un amigo mío de infancia, bueno, también lo es Paco, sí. En fin, que coincidimos prácticamente todos en edad, ¿no? Y en experiencias y todo esto. A mí me resultó una conversación particularmente emotiva en lo personal, precisamente por eso, pero en todo caso lo que nos convocaba era el 25º aniversario de Ediciones Embora y la puesta en marcha de un nuevo título, es decir, esto de salir de imprenta, que acababa de salir, la memoria histórica do barrio da Magdalena, algo que, por otra parte, un par de semanas después, creo que aquí, en otro programa, se habló precisamente con la presencia también de Guillermo Llorca y de Burgoa, que es el coautor del libro, ¿no?, junto con Guillermo Llorca. Bueno, pues vinieron a otro programa y hablaron de eso. Y por cierto que me parece estupendo. En cualquier caso, a mí yo quedé muy complacido con la presencia de los dos, si cabe todavía más con la de Guillermo Llorca, porque hacía tiempo que, años, que en fin, que no nos veíamos en trato así directo y personal, ¿no? Yo estaré encantado de que tenga ocasión de volver por cualesquiera motivo o pretexto, también Paco, desde luego, y, en fin, a ver si tienes tu oportunidad de conocerlo y de participar, esta vez sí, en el programa, ¿no? Pues sí. Por cierto, entre otras cosas, hablamos de circunstancias y curiosidades en la evocación de Cafés de Ferrol, en fin, algo que te resultaría muy atractivo, seguramente. Bien, el 28 de abril, porque ya... Uy, perdón, tenemos que ocuparnos, en fin, enseguida de otras cosas. El 28 de abril nos visitó Miguel Álvarez Soaje y hablamos de Pedro José Rodríguez González, el llamado matemático de Bermés, un personaje ilustrado notabilísimo que destacó en la ciencia española y europea de su época, ¿no? Sí. Por cierto, y poco reconocido. En efecto. Y nosotros, tú y yo, en aquel Poesía eres tú, la verdad es que hicimos una lectura de Danza de los animales, un poema pigmeo teatralizado, recogido en la Antología Negra de Blaise Cendrars, y que nos llevó al Ibis Guam,
cerrado después con el Wing Visnia, en una actuación tuya memorable. Espero que los animales correspondientes me hayan entendido la pronunciación. Que sí, nada, nada. Memorable, memorable del todo, realmente memorable. Bueno. Yo tengo que decir que recibí particularmente felicitaciones, incluso también para mí, pero en todo caso, para la dramatización de Emilio. No te lo llegué a decir, pero pues ya no. Te lo voy diciendo ahora. E incluso te mostraré documentalmente, por escrito, lo que me dijeron. Es decir, fue una actuación realmente memorable que cualquier día tenemos que repetir. Bien, el 5 de mayo, ausente yo, por imperativas razones personales, decidí que se ofreciese repetición del programa emitido el pasado 14 de octubre del año pasado, en el que, con la presencia de Guillermo Escrigas, nos referimos a García Lorca, al García Lorca más íntimo, en un programa que yo creo que resultó estupendo, sobre todo revelador, de manera singular, de la personalidad de García Lorca, cerca de Ferrol y de Galicia, ¿no? Y de Galicia. Bueno, y ya por último, el pasado 12 de mayo, lo tenemos ahí al lado, pues estuvo con nosotros Venancio Salcines, todavía muy fresco, hablando de la intervención de Banesco en Venezuela, ¿no? Sí, y por extensión de la situación en Venezuela. Y En efecto. Que también fue un programa particularmente atractivo por las derivaciones que tuvo, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues no estuvo mal. Dentro de un par de meses, cuando apriete el sol del verano, o acaso después, ya a principios de septiembre, ya se verá. Pues volveremos, Emilio y yo, con otra nueva memoria de programas. Ahora hemos de dar paso a nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y hoy, que estuvimos hablando de París, pues vamos a referirnos a unos poemas de Jacques Prévert, uno de los poetas franceses, lo hablaba con Emilio hace un momento, más populares y reconocidos en el pasado siglo. Yo creo que, quiero recordar que inspiró incluso algunas canciones, la base literaria de algunas canciones. En fin. Pero además de poeta, fue autor teatral y un guionista cinematográfico de alguna enjundia. Militante, por otra parte, del Partido Comunista Francés. Hoy voy a dar lectura a dos de sus poemas, cuyos títulos son Soy como soy y Desayuna. Vamos con el primero de ellos. Soy como soy, y dice así. Soy como soy, estoy hecha así. Cuando tengo ganas de reír, me río a carcajadas. Amo al que me ama. ¿Acaso es culpa mía que no sea siempre el mismo, el que amo en cada ocasión? Soy como soy, estoy hecha así. ¿Qué más pretendéis? ¿Qué más queréis de mí? Estoy hecha para gustar. Y no hay nada que hacerle. Mis tacones son muy altos, mi cuerpo muy erguido, mis pechos muy firmes, mis ojeras muy profundas. Pero después de todo, ¿qué puede importaros? Soy como soy, gusto al que le gusto. ¿Qué puede importaros lo que me sucedió? Si amé a alguien, si alguien me amó, como los niños que se aman, simplemente saben amar. 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 ¿Por qué hacerme preguntas? Estoy donde estoy para gustaros. Y no hay nada que hacerle. Y vamos con el otro, con título de Desayuno. Echó café en la taza. Echó leche en la taza de café. Echó azúcar en el café con leche. Con la cucharilla lo revolvió, bebió el café con leche, dejó la taza sin hablarme,
encendió un cigarrillo, hizo anillos de humo, volvió la ceniza en el cenicero, sin hablarme, sin mirarme. Se puso de pie, se puso el sombrero, se puso el impermeable, porque llovía, y se marchó bajo la lluvia, sin decir palabra, sin mirarme. Y me cubrí la cara con las manos y lloré. Jacques Prévert, exquisito juglar francés de lo cotidiano. Y hasta aquí, por hoy, nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Finaliza también aquí, claro, este crisol de cultura del sábado 19 de mayo de 2018. Muchas gracias, Emilio. Bueno, ya lo sabes, la próxima semana nos espera un magnífico programa de cine con la participación de José Polo, ya lo dije hace un momento, y en el que hablaremos de, atención, Rita Hayworth. De la espectacular y seductora Rita Hayworth, de la sensual e inolvidable Hilda. En fin, la bofetada más famosa de la historia del cine, o por ahí, ¿no? Y el striptease que menos enseñó. En efecto, pero enormemente seductor. En fin, ya es de ver, programa interesantísimo, el de la próxima semana. De verdad, de no perdérselo. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, como siempre, toda mi gratitud por vuestra presencia fidel y crítica de cada semana. Muchas gracias, muy de veras. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8:00 de la tarde, según necesarios ajustes de programación. Y después, claro, a través de Internet para todo el ancho mundo. Y en fin, la recordación habitual de cada semana. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Nos vemos, pues, el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche. Será, de verdad, un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do it all the hard way. I had to